Bueno, hoy es jueves 31 de marzo del año 2022. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, tengo acá toda una lista. Bueno, me gustaría mucho cambiar mi relación con mi mamá. No tengo una muy buena relación, en realidad, con las mujeres en general. Siempre con, no, en realidad, desde siempre he tenido problemas con las mujeres. Siempre he tenido más amigos hombres. Igual con mi hermano me llevo mucho mejor que con mi hermana. Siempre he tenido eso, ese tema. También mi relación con mi papá me gustaría mejorarla. Tal vez es un poco mejor que con la de mi mamá, pero igual también me gustaría mejorarla por muchos temas del pasado, que bueno, me ha afectado, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Angélica. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? También me gustaría mejorar mi economía. Siempre cuando estoy, por decirlo así, logrando algo, siempre hay algo que me retiene. Como que no puedo avanzar más allá de lo que yo quisiera. ¿Y ahí qué pongo a hacer? ¿Que te consigas de enamorado al gerente del banco? ¿O Sí, duplicar como las que sí. ventas? Ajá, sí, como que busco eso mucho, pero es como si yo lograra en un día ponte 10 o 20 ventas virtuales, pero de ahí pasa un mes o unas o algunas semanas y paran. Entonces trato de ponerlo, pero como que hay algo ahí como que me dice como que no, ya no, ¿no? Y así, como que hay un mes que ya no y después vuelvo. Y son ventas virtuales. Ajá, sí, es ventas virtuales, no en físico. De pronto lo que falta es publicidad virtual. ¿Cómo se Sí. entera la gente que tú vendes eso? Sí, por yo sobre todo manejo Facebook e Instagram. Pero usted tiene que aprovechar todas esas redes sociales, además de Instagram. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tal vez un poco mi carácter, tal vez hay un momento. Se fue el sonido. Se había apagado el mic, está apagado el micrófono. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Bien. Tal vez un poco mi carácter, tal vez puedo ser un poco impulsiva. Tengo muchos impulsos. También soy muy procrastinadora. O sea, si yo quiero hacer algo, lo puedo dejar de acá una semana o unos días cuando sé que tal vez puede ser urgente. Bueno, eso no le ayuda para un emprendimiento. Sí, exacto. También siento que es un obstáculo eso, ¿no? Sí, como no lo va a hacer. Si dejé el éxito para mañana en vez de hacerlo hoy. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Tengo una manía de morderme las uñas desde hace muchos años, o sea, muchos, ¿de qué habrá sido? Soy, no recuerdo, habrá sido ¿En de serio que chiquita. usted, en serio que usted tiene muchos años? ¿Y es que cuántos cree que tiene? Apenas Bueno, tengo 22. 20, tengo 21, bueno. Imagínese, si está diciendo es que hace muchos años, desde una vida anterior, me como las uñas. Eso no lo creyó ni usted. Ahora sí, hace unos 15 años aprox, desde que era niña. Ah, ya, eso sí es más creíble. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Mejorar mi relación con las personas, como le he mencionado, tal vez suelo hacer ser muy impulsiva, tal vez suelo alejar a las personas por mi carácter, muchas veces. Sí. ¿Qué más? Bueno, yo, mi mamá, por decirlo así, desde hace muchas generaciones anteriores, como que el lado de las mujeres sigue un padrón. O sea, por ejemplo, la mayoría son madres solteras, ¿no? O sea, son personas que han estado solas.
Y yo no estoy, o sea, tengo el apoyo del papá de mi hija, pero no estamos juntos, o sea, no somos una pareja. Y igual mi mamá, ¿no? Mi mamá, yo conozco a mi papá y sí tenemos una relación desde siempre, pero nunca hemos estado juntos, ¿no? Y es como que ese mismo situación se repite con mi hija también. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo miedo a llegar a tal vez a ser un poco mayor, tal vez llegar más de los 80, 90 años, me da miedo, No, más porque de si los en una 90 no. Más de los 90 sí no. Más de los 80 sí, pero más de los 90 no. o sea, como que me da miedo tal vez llegar a ese tiempo en el que no pueda tal vez hacer las cosas por mí, no me puedo parar, no puedo hacer mis cosas, ¿no? Me da miedo, no sé. ¿Qué haría en ese momento? ¿Estaría como sentado tal Lo que han vez? hecho todas las viejas. Vea, Sí, ¿cuántas, bueno. dígame usted la verdad, cuántas viejas ha habido en la humanidad? Piénselo y Uy, piense cualquier número. uy, no sé. Sí, millones, no sé. No, por ahí pasó, en toda la humanidad, millones y Bueno. millones de viejas han sido Claro. viejas. Y usted no va a ser menos que ellas. Y todas las viejas se mueren, usted también se va a morir. Ay, sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Hay algo que a mí me gustaría, o sea, el tema con mi hija, yo soy joven, ¿no? Tengo 21 años y mi hija ya va a cumplir 2 años, entonces yo he sido mamá joven, ¿no? Y cuando todo ese momento del embarazo fue un momento duro para mí y para mi familia, sobre todo cuando mi familia se enteró, y siento que es un dolor que hasta ahora no he podido sanarlo, o sea, como que tan solo recordar ese momento cuando mi familia se enteró es algo que a mí me afecta muchísimo, porque fue un momento muy feo. Y a mí eso es algo que me gustaría sanar, porque también siento que es algo que no me deja avanzar. Listo, ¿qué más? Le tengo miedo a los payasos, no me gustan los payasos. ¿Es que usted trabaja en un circo o tiene que ir todos los días a un circo? No, pero no sé por qué, pero usualmente los veo muy seguido. ¿Será porque vivo en un conjunto de condominios y hay muchas fiestas, tal vez? Que los veo a veces muy seguido y no me gustan, como que me cansa la ansiedad. Listo. También me Entonces, gustaría. vea, eso lo sanamos consiguiéndole enamorar a un payaso. Ve a ver, yo soy amigo de los del circo. También me gustaría cambiar mi relación con mis hermanos. Como le he mencionado con mi hermana, como que no tenemos una buena relación desde niñas. Con mi hermano sí, con mi hermano como que me llevo mejor. Pero me gustaría sentir, o sea, me gustaría sentir realmente una relación de hermanos, de ambas partes, ¿no? O sea, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Sí. Creo que eso es todo. ¿Y quién se ha muerto que te haya querido? Uy, no, no tengo nadie que haya muerto que realmente me haya querido o haya querido. Una abuela, un abuelo. Nadie. Un tío, una Bueno, tía. no. Es que las personas que han estado cerca de mí todavía siguen vivos. Mi abuela y mis tíos, todos todavía siguen vivos. Bueno, la mamá de mi papá ha fallecido, pero nunca hemos sido cercanas. Bueno, murió mi abuela paterna. Sí. ¿Cómo llama? Ermelinda.
Listo. Hay tristezas. Sí, se siente mucha tristeza. La sacamos toda, dejamos un poquito. Sí, todo, por favor. Hay rabias, enojos. Sí, un poco. ¿Lo sacamos todo o dejamos otro poquito? Sí, lo sacamos todo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa, un corte en la película. Cierra los ojos, que voy a hacer un ejercicio probatorio para determinar tu sensibilidad cuántica. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o con miedo. 1. Dos. Tres. Estoy en mi cuarto con mi hermana. Estamos conversando, estoy llorando. Mi familia se entera del embarazo de mi hija. Estoy alistando mis cosas para irme. ¿Y qué cara hicieron cuando le dijiste que ibas a ser co-creadora de la humanidad? Que ibas a crear una nueva rama de descendencia de la humanidad. ¿Qué cara hicieron? Mi mamá se desesperó muchísimo. Me dijo que me fuera de la casa. Listo, o sea que la abuela rechazó a la nieta. Listo, vamos muy bien. ¿Qué cara hizo el resto cuando se enteraron que ibas a co-creador la humanidad? Mi hermana también estaba buscando a mi papá para que viniera a ayudarnos, pero él no estaba. Y mi Listo. hermano salió del trabajo para venir por acá. Listo. Es que está iniciándose una nueva rama de la humanidad. Eso se sacude la humanidad, se sacude la gente, porque imagínense, dentro de 300 años van a haber 428 descendientes de ese momento tan importante. Y tú eres parte de esa co-creación. Bien, esperemos a ver si la abuela cambia de parecer ahora que se da cuenta de que está en embarazo. Porque la abuela está en embarazo de nieta. Y usted sabe que es cierto. Dentro de algunos meses va a ser abuela. O sea que ella también está en embarazo. Solo que ya no tiene hija, ella tiene nieta. Adelántate un poquito en el tiempo, al momento en el que la abuela da a luz y conoce a su nieta. Y observa si se alegra de ser una abuela fértil. Claro, es que le dieron la noticia así de repente. Mamá, vas a ser abuela. Y ella ni siquiera se ha dado cuenta que estaba en embarazo. Pero ahora que ya fue abuela, mira la diferencia. Entonces la perdonas por ese choque emocional que le dio cuando le dijiste que estaba en embarazo. Entonces perdónala. Y coloca algo bonito en ese espacio.
¿Quién más se impactó por la noticia de que iba a ser tío o tía o abuelo? Bueno, mis hermanos y mi papá me dejó hablar por un tiempo. Sea que tampoco soportó la emoción. Y observa cuando ya le dijeron, don Ricardo, usted va a ser abuelo, está en embarazo. Observa cuando ya dio a luz cómo se sintió con la nieta. Al comienzo todavía no lo podía asimilar y no le hacía mucho caso, pero después estaba feliz también. Claro, es que ese era el primer embarazo de abuelo. O ya había tenido otro embarazo de abuelo. No. Era primerizo. Ahora que sabes que era primerizo, ¿ya lo entiendes? Sí. Entonces perdónalo, ya lo entendiste. Y coloca mucha alegría de saber que se va a crecer la familia. ¿Quién más sintió un choque emocional? Mis hermanos. Listo. Pásame un momento, Angélica. Permítele que hable a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Angélica, te saludo. Y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita María es fea o es linda? Es linda. Estamos de acuerdo. ¿Y es inteligente o tonta? Es inteligente. Muy bien, muy bien. Y ahora que te enteraste que estás en embarazo de sobrina, ¿cómo te sientes? Triste. ¿Y por qué triste si vas a ser tía? Sí, pero ella tenía mucho futuro por delante. Ay, y es que ahora que ya se creció la familia no tiene futuro por delante, entonces lo tiene por detrás. Sí, pero ahora las cosas van a ser distintas. Ah, no, distintas iban a ser. ¿Cómo van a ser iguales? Si ahora va a llegar, ya me dijeron que va a llegar una sobrina espectacular. ¿Cómo van a ser iguales? Iguales no pueden ser. Imagínese usted pasar de nada a tía, de un momento a otro. ¿O usted ya era Sí. tía antes? No. Imagínese, va a ser tía. Sí. Y vas a salir con tu sobrina y te van a preguntar por ahí por la calle, oiga señora, ¿usted es la mamá de esa niña tan linda? No, no, yo no soy la mamá, soy la tía. La mamá es mi hermana, que también es muy bonita. ¿Usted se imagina contestando eso por ahí cuando van a comer chifa en un restaurante y la gente empieza a mirar a la niña? Sí. Entonces, Angélica, ¿te alegras de ser tía? Sí. Entonces díselo a tu hermanita. Además de que le va a decir de que es bonita porque antes no lo había dicho, o si sí se lo había dicho. No. No, no se lo había dicho, entonces aproveche y le dice una vez todo. Le dice que es bonita, que es inteligente y que se alegra mucho de que usted va a ser tía. Angélica, ¿cómo llama tu hermano? Hermana se llama Ricardo. Quiero hablar también con él. Ricardo, te saludo y te hago la pregunta que le hice a Angélica. ¿Te alegras de que vas a pasar de nada a ser tío? Vas a tener una sobrina para que la lleves al parque, a darle helado, para que la empujes en el columpio, para que la lleves a la escuela. Estoy alegre. Y ya se lo dijiste a tu hermanita. No. Y te hago la misma pregunta que le hice a Angélica. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Es muy inteligente. Entonces denle las tres noticias. Dígale eso que me acaba de decir a mí. Que es muy bonita, que es muy inteligente y que usted se alegra de que va a ser tío. Ya se lo dije. Ah, eso sí es bonito. Bueno, ahora déjame otra vez con tu hermanita. María, observa quién más impactó con semejante y tremenda buena noticia.
¿Quién El más? papá de mi hija. El papá de tu hija también se alegró. Ah, muy bien. Súper. ¿Y qué cara puso cuando le dijeron que iba a ser padre de una generación de la humanidad? Él sí quería ser papá, pero yo no. Ay, ¿usted no quería ser papá? Claro que es cierto. Él sí quería ser papá, pero usted no. Donde usted me diga que quiere ser papá, yo digo, ¿y está loca? ¿Dónde salió? ¿Cuándo la soltaron del manicomio? Entonces veo que todos estaban contentos, están hasta riendo. ¿Y tú cómo te sientes? Ahora me siento mucho más tranquila. Claro, espectacular. Y ahora te hago a ti las mismas dos preguntas que le hice a Angélica y a Ricardo. ¿Alan es fea o es linda? Es muy linda, ¿Inteligente o tonta? muy inteligente. Ah, entonces sientes orgullosa. Saque pecho. Claro. Eso. Entonces ahora con ese pecho de orgullo, ve profunda a otro momento en el que antes te sentiste mal. Yo era niña, estaba llorando. Porque no había hecho mis tareas y mi mamá estaba molesta. Estaba muy molesta y me estaba golpeando. No, un momento así, un momento que no. Quiero hablar con Alisandra. Alisandra, ¿es cierto que estás golpeando a la niña? Sí. ¿Y por qué? Porque no hace las cosas que le digo. ¿Y qué le dijiste que hiciera? Sus tareas. ¿Y la niña ya sabe hacer tareas o está aprendiendo? Aprendiendo. Entonces, si está aprendiendo, ¿cómo le exiges que las haga y además le pegas? Si usted acaba de reconocer que está aprendiendo. ¿Usted Pero ya sí? le he dicho varias veces. Ah, y si a uno le dicen varias veces, aprende. Entonces, en el colegio, ¿por qué más bien no pone una grabadora que repita las cosas y repita y repita y repita? No solo es así, Alexandra. Usted sabe mucho de psicología infantil aplicada en la infancia. No. Entonces, ¿por qué se las da de psicóloga? ¿Por qué se las da de saber de métodos de enseñanza? La niña no está yendo al colegio es para que le enseñen. Sí. Ah, entonces, le pide perdón. ¿Usted se equivocó? No. No, además de terca. Entonces le pide dos perdones. Uno, por haberle pegado sin justa causa. Dos, por terca. Y si demora mucho, ya en vez de dos perdones van a ser cuatro. Por procrastinar el perdón. Le pide perdón. Sí. Eso sí es bonito. Pídale perdón a su hija. Usted la hizo así. Usted la hizo bonita y la hizo inteligente. Entonces pídale perdón. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? El maltrato psicológico que a veces le hago. O sea, torturadora. Ah, no, no sé qué pone una penitencia. Por torturar a una menor de edad, a una hija. Yo Yo sé que sé. ella es inteligente, pero a veces no se lo digo. ¿No le dices qué? Que es inteligente, que No, la quiero mucho. no, vamos a ponerle penitencia a eso.
¿Cuántos abrazos de penitencia le quieres dar por eso que me estás diciendo? 10. Bueno, dele pues 10, estamos de acuerdo. Mientras usted le da los 10 abrazos, yo tomo café. Pero abrazos buenos, de oso cariñoso meloso. Abracitos no, abracitos de cualquier persona. Abrazotes. Sí, lo estoy abrazando. Eso sí es bonito. ¿Qué más quieres que te perdone mientras la abrazas? Quiero que me perdone por todo lo que no he logrado y siempre quise para ella. Debía haber sido un apoyo siempre, pero no siempre lo he sido. Sí, pero ya tú me dijiste que no estudiaste psicología. Por lo menos que no estudiaste psicología, ¿eres profesional en alguna otra cosa? No. Tampoco. Entonces, usted lo que sabe ha sido autodidacta. Entonces, ¿qué le va a perdonar si han sido errores por culpas no culposas? Sí, pero le hice daño. Pero sin querer, o usted le quería hacer daño. No, entonces no hay nada que perdonar. Es cuestión de reconocer que usted es analfabesta en psicología y analfabruta en conocimientos. ¿Qué más le quiere decir a tu hija linda? Que esperan en algún momento tener una buena relación juntas. Y lo Que yo van. sé que ella también lo quiere. Claro, y lo van a lograr. Es que si el médico no hubiera cortado ese cordón umbilical, usted, Alisandra, sabe que hoy estarían juntas, porque eran una misma, unidas por el cordón. Sí. Sí, Entonces, así es. armonicen esa religión y esa relación también. Practiquen la religión del amor. Listo. Bueno, Sí. Alexandra, te dejo porque voy a continuar con tu María linda, inteligente. Ahora, María, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estaba con mi hermana, éramos niñas y estábamos discutiendo porque queríamos estar en la computadora. Nos comenzamos a molestar e insultar un poco, pero a mí eso no me gustaba. Y me ponía triste. Estaba muy triste por eso. Muy bien. Ahora, Angélica, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quería estar en la laptop. Perdón, en la computadora. Sí, en la laptop. Y entonces. Y ella estaba ahí también. Yo quería estar sola, no quería estar con ella. ¿Por qué Pero es? ella, como siempre, quiere estar conmigo. Ay, si te quiere. ¿Qué podemos hacer si tu hermanita te quiere?
No, yo no quiero estar con ella. ¿Cuál es mayor? Yo soy mayor. Exacto, es tu hermanita. Y es la única que tiene. ¿Usted tiene más hermanitas? No, tengo un hermano, pero hermana no, pero aún Imagínese. así no quiero estar con ella. ¿Qué te hizo tu hermanita? Contame, Angélica. No, no me gusta estar con ella, simplemente. ¿Tienes temor de que te quite tus enamorados? Que te lo va a quitar si es menor. No, no es eso. Estamos jugando, somos niñas. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Están jugando a mayores. Están jugando a enojonas. No. Entonces, ¿por qué no juegan al amor, a la reconciliación, a la paz? No. Cuando ella nació, mis papás ya no me hacían tanto caso. Ah, si ves a Angélica, celos. Ya, No son celos. entonces, ¿qué es? Egoísmo. Querías el amor de tu papá solamente para ti. Sí. Ah, eso es egoísmo. Usted no sabía una cosa, Angélica, que el amor entre más se da, más crece. Sea bien egoísta, no de amor, bien seca, y verá que no tiene amor. En cambio, sea usted una persona bien amorosa y entre más personas quiera, más se crece ese amor. Haga el ensayo para que vea Angélica. Los científicos no entienden por qué, pero es cosa bien curiosa. Es como un arbolito cuando lo podan, le salen más ramas. Aquí, cuando una persona da amor, sale mucho más amor de ese corazón, se crece, se multiplica. En cuando una persona no da amor, se seca. Hasta el amor que tenía se le acaba. Entonces, ¿te perdonas por no saber las propiedades del amor? Sí, pero ya es solo una niña. ¿Ya qué? Angélica, ¿qué dijiste? Que yo era una niña. Ah, bueno, listo. Entonces vayas a jugar cosas de niñas. Vayan a jugar con una muñeca grande imaginaria bien bonita. Pero ella siempre quiere estar conmigo. Porque te quiere, porque eres la hermanita mayor. Sí, pero ella también tiene sus cosas y ella las puede usar. No tiene que estar siempre conmigo. Pero a ver, ella tiene muñeca. Sí. ¿Usted también tiene? Sí. ¿Y son iguales las muñecas o es mejor la suya? No, son diferentes. Ah, listo. ¿A usted cuál le gusta más, la suya o la de ella? A mí me gusta la de ella. Así ves, me está dando la razón, Angélica. A ti te gusta más la muñeca de María y a María le gusta más su hermanita. Ya están en paz. Es cuestión de gustos. Entonces le das un abrazo a tu hermanita y la perdonas. Sí. Dale pues un abrazo. Bueno, Angélica, me despido porque voy a continuar con tu hermanita. Ahora, María, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Era aún más niña. Estaba llorando. Mi mamá estaba gritando. ¿Qué sucedió? Sucedió de que habíamos hecho nuestras necesidades en un vasín y a casualidad se me cayó. Se me resbaló y ella le molestó mucho. Pues claro. Sí. Hagamos de cuenta que yo voy con el Basil, que también se llama Panosa. Y le explico por qué llama Panosa, para no salir de noche. O Basinilla. Y supongamos que eso se regó ahí en el piso.
¿Quién lo tiene que limpiar? La persona que se le derramó. Listo, o sea que lo va a limpiar María. No, soy solo una niña. A ver, un momentico, yo pido ayuda. Alexandra, estamos necesitando tu ayuda. Así como hay niños que hacen el popó en el pañal, hay niños que hacen el popó en el bacil. Sí. Antiguamente los pañales no eran desechables. Había que lavarlos, eran de tela. Así es. El bacil también hay que lavarlo, usted sabe que es cierto. Sí. A la niña le resbaló el bacil y ese popó quedó en el piso. Entonces, ¿qué hacemos, Alisandra? Lo tengo que limpiar, pero me da mucho trabajo. Ay, por un popocito, ¿qué diarrea va a tener la niña? Un bollito. Si a lo Debe tener mucho. más cuidado. ¿Ah? Debe tener más cuidado. No, si uno se resbala, ¿qué cuidado va a tener? Usted nunca ha tenido un resbalón en su vida. Hasta hay un tango de los argentinos, imagínense, de los argentinos, y dicen, un resbalón cualquiera en la vida. ¿A usted qué le gusta la música? Entonces vaya a recoger sus dos bollitos de la niña. Y si quiere, guarde uno de recuerdo de la niña, porque la niña va a crecer y ya no van a ser bollitos, sino bollotes. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo recoge o guarda uno de recuerdo? Lo cojo. Vaya, pues recójalos. María, ya te puedes ir a jugar. La mami se va a encargar de eso. ¿Qué vas a jugar? Con mi pelota. Esa es. Entonces, vete a jugar con la pelota. Y ahora que ya está jugando con tu pelota, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Tenía 13 años, estoy triste porque estoy sola y mi papá me dijo que iba a venir a ayudarme y no vino. Quiero hablar con Ricardo. Ricardo, ¿es cierto lo que está diciendo tu hija? ¿Que le prometiste ir y no fuiste? ¿Y le explicaste a la niña por qué no fuiste? No. Pues explícale porque la niña se sintió mal. Ella sabe la razón por la cual no fui. María, ¿tú sabes la razón? Sí. ¿Cuál fue? Discutí con mi mamá. Y por eso no vino. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Estoy de acuerdo contigo. Ricardo, estoy de acuerdo con la niña. El disgusto fue con Alexandra, no con tu hija. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón? No. Ah, o sea que la disculpa del disgusto con Alexandra fue disculpa. Entonces no vuelva a decir, ella sabe la razón, porque parece que no la sabe. Parece que tú tienes otra razón distinta.
Te voy a hacer una pregunta directa, Ricardo. ¿Estabas con otra? ¿Usted me entiende? Sí. Ya. Se aclaró la situación. Entonces, ahora sí que es cierto que le va a tener que pedir perdón a su hija. Y eso que voy a pensar a ver si le ponemos penitencia. La Porque. verdad es que a mí no me importa cómo ella se sienta. Ah, ¿y usted es el papá? No, papá el lechero. ¿Quién con un papá así? ¿Para qué enemigos? No, déjeme un momento, yo Sí, le pero explico yo a la soy niña. así. No, 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 Yo yo. soy así. No, no, yo le explico a la niña. Marita, ese no es tu papá, ese es un espermatozoide. ¿Usted sabe lo que es un espermatozoide? Una cosa pequeñita, pequeñita que hay que mirarla con un microscopio. Eso fue lo que él puso para hacerte. Un microscópico espermatozoide. Tu mamá puso el resto. Entonces pregunto, ¿te vas a poner a sufrir por un espermatozoide? El banco Para es. mí, mi papá, yo lo quiero. ¿A quién quieres? ¿Al A mi espermatozoide? papá. Pues entonces perdónelo. Pero es un espermatozoide. Si usted necesita un espermatozoide, usted va al banco de espermatozoides. Y dice, señorita, vengo porque necesito un espermatozoide. Y dice, señora. Los que quiera llevar, traiga un tubo de ensayo, traiga una probeta y se lo llenamos de espermatozoides. Igual que ocurre en el banco de sangre cuando uno dice que tiene un familiar enfermo que necesita una transfusión. Le dicen, traiga una bolsa y la llenamos de sangre. Pero usted quiere perdonar al espermatozoide, al fin y al cabo su espermatozoide no es mío. ¿Te lo perdones? Sí lo perdono, pero yo lo que creo que por la razón por la que él no ha venido es porque está con su otra familia Ya. y los quiere más a ellos que a mí. Y me dejó a mí triste. Ahora sí vuelvo y hago la pregunta. ¿Sí vale la pena que te pongas triste por un espermatozoide que está donde otra vagina? Pero es mi papá. No, ¿quién dijo que es su papá? Si todos los espermatozoides se parecen. Usted tiene cómo probar que es su papá. No. No tiene cómo probar. Papá es el que apapacha, papá es el que mima, papá es el que lleva al parque a comer helado, papá es el que te lleva a cine, el que te empuja en un columpio. Sí, eso hace conmigo, pero el tema es que él siempre lo hace a veces, no lo hace siempre. Entonces es un Es un papá. papá lejano. Entonces es un papá de tiempo compartido. Sí. Entonces, perdona al papá de tiempo compartido. Sí. Eso sí es bonito, entonces perdónalo. Coloca algo bonito en ese corazón. Si quiere poner algo bien bonito, lo más hermoso que usted se pueda imaginar, puede poner una foto mía si quiere. Y tengo una foto muy bonita que me tomaron bailando ballet con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Si esa foto le gusta, la regalo. No. Entonces, ¿qué vas a poner? Voy a poner un momento en que estamos toda mi familia felices Eso. comiendo. Entonces, colócalo. Y ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal.
Yo estaba como estoy con mi hermano. No sé por qué está molesto. Debe ser que tiene la regla. Usted sabe que con la regla cambia el genio de las personas. Usted lo sabe, ¿o no? Sí. Exacto. Entonces déjalo que le pase la regla. Sí, pero yo quiero estar con él. Pero si está con la regla, ¿cómo va a estar con él? No me importa. Espera que le pase. ¿Qué problema hay que esperes un día a que le pase la regla? Yo quiero estar ahorita con él. Pero si no puede porque está con la regla. Solo él quiere estar conmigo a veces, nadie más. ¿Por qué no quiere estar conmigo él ahorita? Espera un momento, yo le pregunto. Ricardo. La niña quiere estar contigo. ¿Estás con la regla? No. Entonces. Lo que pasa es que estoy ocupado. Ah, pues explícale eso a la niña y ella lo entiende. Ya le dije, pero ella simplemente no lo entiende. Ah, no lo entiende porque es muy niña. Explícaselo con palabritas que la niña entienda. O hazle un muñequito con plastilina. Estoy ocupado. Le explicaré. Bueno, ¿me lo promete? Sí. Bueno. María, vete a jugar mientras tanto. Ya Ricardo dijo que ahora te explica. Vete a jugar. Y ahora regresas. Listo, regresa ya. Ricardo, ahora sí explica a la niña. Ya le expliqué. Listo, eso era todo. Ahora Ella María, entendió si fue. listo. Ahora María, con esa alegría que estás sintiendo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estoy en el vientre materno. Me siento triste. Siento que mi mamá no me quiere. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres a tu brazo izquierdo? Sí. ¿Quieres a tu pierna derecha? Sí. ¿Quieres a tu corazón central? Sí. Aquí es lo mismo. ¿Cómo vas a dudar de que te quiera si tú eres parte de ella? Observa que ustedes están unidas por un cordón. Observa que todas tus células son parte de las células del cuerpo de tu mamá. ¿Cómo pretender que tu mamá no va a querer a una parte que es de ella? Pero un momento yo hablo con ella. Alexandra, creo que te entiendo. ¿Tu relación con Ricardo es buena o es mala? Mala. O sea que tienes temor de ser mamá. Temor no, simplemente no quiero ser mamá de nuevo. Entonces, ¿por qué te acostaste con Ricardo? Lo que pasa es que él tiene su esposa. Y tiene su amante. Tiene su esposa. Y su amante. ¿O usted no lo ama? Sí. Exacto, yo sabía, porque es que él le dice a los amigos que tiene un amante. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el problema?
No quiero ser mamá de nuevo. Entonces, volví, te hago la pregunta. ¿Para qué te acostaste con tu amante? ¿O no fue acostada, fue de pie? ¿Fue acostada o de pie? Acostada. Entonces, ¿para qué te acostaste? Porque quería que esté conmigo. ¿Qué dijiste? Como le mencioné, quería que esté conmigo. Como le mencioné, él tiene su esposa. Pero nosotros teníamos una familia antes de que lo conociera ella. No sé por qué la escogió a ella en vez de a mí. Las tiene las dos. Sí, pero así no debería ser. Pero tú lo aceptaste que fuera así. ¿Y qué culpa tiene la niña? Listo, esa es tu relación con Ricardo y ya la entiendo. ¿Qué culpa tiene la niña? Si la niña es tuya, no es de Ricardo. Siento que él la quiere mucho a la niña. Ay, qué malo hay, qué problema hay, que una niña la quieran. Sí, pero siento que la puede querer más que a mí. Es su hija. Ah, no, eso sí es cierto. ¿Para qué le niego algo que es evidente? Pero a usted la quiere lo suficiente. Y usted pasa bueno cuando está con él o no. Sí. Entonces, ¿para qué pide más? Qué bueno que quiera a tu hija. Voy a poner el ejemplo que me ponía mi abuelo allá en la finca, en el rancho. Él me decía que quería mucho una vaca que tenía, pero también me decía que quería la ternerita de la vaca. Aquí es el caso parecido. Él quiere la vaca y también quiere la ternerita. Sí. Entonces te vas a complicar por cuestiones de vacas y de terneros. Sí, pero es que él siempre habla de ella. ¿Pero habla bien o habla mal? No, habla bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que lo estás armando, Alexandra, tú misma. ¿Qué problema tiene un papá si habla bien de la niña? ¿Cómo se sentiría usted que estuviera hablando mal? Vamos a hacer el simulacro. Pero es un simulacro, Alexandra, no es real. Imagina que él está hablando mal de la niña a sus amigos. En la cantina, y en la calle, y en el autobús. Hablando mal de la niña. ¿Usted que la ama de la niña, cómo se siente? Mal. Entonces, si habla bien, mal. Y si habla mal, mal. Es que no entiendo por qué él es así con ella. Como usted tiene dos hijos, no. Pero si, Así no, ¿verdad? yo le hago una pregunta, ¿usted estudió psicología, Alexandra? No. Entonces, ¿cómo va a entender el comportamiento humano? ¿Cómo lo quiere entender? Si usted no estudió psicología. Lo importante es que quiere a su hija. Lo importante es que te quiere a ti. Sí. Entonces, ahora sí, reconciliamos esa relación. Y a la niña me la saca desenredada. La niña no tiene nada que ver con eso. Eso lo arregla ustedes entre adultos, entre mayores. ¿Listo? Listo. Sí. Bueno, ahora María, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal.
¿Qué encontraste? Estábamos en el mercado y a mí siempre me da mucha pena las personas que piden dinero por las calles. Había una señora que se parece mucho a mi abuelita y estaba pidiendo dinero. Yo tenía dinero y decidí darle todo mi dinero a ella. Pero a mi mamá eso no le gustó. Y yo estaba triste, no entendía por qué no darle dinero a una persona que lo necesita. Porque no sabemos si lo necesita, porque hay muchos avivatos que viven de la caridad pública, fingen. Y Sí, pero yo cómo lo puedo saber. por eso usted, de su punto de vista, hizo bien y usted se sintió bien. Tu mamá pensaba que ese dinero lo necesitaban para otras cosas y se sintió mal. Y la viejecita, real o fingida, se sintió bien. Entonces tenemos dos personas que se sintieron bien y una que se sintió mal. Esa es la democracia. ¿O Perú no es democrático? Sí, sí Entonces, lo es. listo. Aquí tenemos un acto democrático. Dos personas que se alegraron y una que no. Entonces vamos a otro momento. ¿O te quieres quedar más tiempo en el mercado? No. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Yo soy niña y mis papás están discutiendo, como lo suelen hacer. O sea que son expertos en discusión. O sea que practican todas las semanas. No, ya deben ser expertos. Uno practicando todas las semanas discusión. ¿Y quién gana? A veces gana tu mamá y a veces gana tu papá. Mi mamá la mayoría de veces gana, porque Ah. simplemente mi papá se va de la casa. O sea que gana tu mamá. Ya es toda una experta tu mamá. Y tú también, cuando seas grande, vas a hacer lo mismo. Discusona. No. Ah, no, entonces vayas a jugar muy bien. Y deje que entre grandes resuelvan lo de grandes. Pero ya ellos son expertos, ya saben lo que hacen. Y vamos a otro momento. Y los perdones. Y perdona a tu mamá por ganar casi siempre. Listo. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Encontraste algo? Sí, estoy en el colegio y estoy preparando algo para el Día del Padre. Todos mis amigos están contentos porque van a entregarles a sus papás al llegar a su casa. Pero yo no. Estoy muy triste.
no entiendo por qué los demás niños tienen a sus papás juntos y yo no. Algunos. ¿Usted no sabe que en el mundo hay niños huérfanos? ¿En serio que no lo sabe? Sí lo sé, pero todos mis amigos no. Ellos sí los tienen juntos. Yo siempre los veo felices. A todos. Y es que A tú todos. vas de metiche a la casa de todos. ¿En No. serio? Entonces, si no vas de metiche a la casa de todos, ¿por qué sabes cómo es la vida interna en cada una de las casas? Sí, pero a mí me gustaría que sea tener los puntos. En cambio, no, ellos siempre están separados. Vea, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a sus vidas pasadas y vamos a encontrar una en la que hayas sido muy feliz, que hayas tenido una familia bonita. Puede ser una vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre. Entonces recorre tus vidas anteriores y encuentra una como la quieres. La encontré. Muy bien. Ahora sí Soy de... feliz. Soy feliz. ¿Ayer es hombre o mujer? Soy mujer, pero soy niña. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Qué nacionalidad tiene Mónica? Soy estadounidense. ¿Quisieras hablarme un poquito en tu idioma, Mónica? Yes, of course. Muy bien, very good, continuo. Are you happy? Yes, because I am with my family and with my brother. I am 8 years old. We are living in family. I am so happy here. ¿Qué año es en ese momento? El 72, 1972. Thousand. Wow. 1972. Muy bien. Ahora llena de esa alegría inmensa que sientes en tu alma, a María en la vida actual. Que a partir de hoy María sea la más feliz de todas las Marías. Y otra cosa, Mónica, María en la vida actual se comía las uñas. ¿Cuál era la razón para que ella hiciera eso? Sí, se come las uñas.
Explícale que debajo de las uñas se esconden los microbios que vienen en los billetes, en las monedas, cuando uno le da la mano a otra persona. Y hay microbios bigotudos, patas largas, los hay gordos. Hay microbias que están con el periodo. Hay microbios y microbias que tienen relaciones sexuales ahí debajo de las uñas. Hay microbitos que se mueren y le salen gusanitos microbióticos. Explícale todo eso a María, de que cuando ella se está mordiendo las uñas, está masticando el microbio y lo está estripando y le sale sangre de microbio que salpica toda esa uña por debajo. Que es de microbio, sí, pero es sangre. Y lo mismo que uno a saber si cuando está mordiendo esa uña le está mordiendo el pipí a un microbio que en ese momento estaba en relaciones sexuales. Y le corta el pipí al pobre microbio. ¿Usted qué va a saber? Entonces muéstrele a María que sabe eso. Periodo de microbias. Semen de microbio. Microbios muertos porque muchos mueren y no hay dónde enterrarlos. Se quedan ahí debajo de la uña. María, mastica un poquito la uña que necesitamos que te des cuenta que sabe todo eso cuando uno muerde esos microbios. Y nos dice a qué sabe el semen de microbio y el periodo de microbia. Anda, mastica la uña. No quiero. Ah, bueno. Pues mejor porque pobrecitos microbios que los aplasten con los dientes. Qué susto. Y eso sale así como una crema de microbio cuando uno los aplasta con los dientes. Bueno. Mónica, ¿qué más le quiere decir hoy a María? Que empieza vida nueva. Que sea feliz. Pues llénala de felicidad, era el mismo espíritu. ¿Qué Es una problema chica muy inteligente. hay? Dígaselo. Oye, Mónica, María tenía temor de que llegara vieja. ¿Tú llegaste a Sí. vieja? No. No llegaste. Yo no llegué a ser Tú vieja. moriste joven. Sí, muy joven. Ah, bueno, pero entonces le quitas ese miedo que tenía, usted lo puede quitar. Es el mismo espíritu. O le dejas un poquito de recuerdo para que haga un llavero. Ella tiene miedo a ser vieja porque no quiere morir. Ah, no, explícale que uno no se puede quedar aquí. Explícale que todos se mueren. Vea, Lázaro lo resucitó Jesús. Y se murió. Jesús resucitó después de esa muerte en la cruz y volvió y se murió. Gandhi se murió. Newton se murió. Los grandes filósofos griegos todos se murieron. Todos los cadáveres que hay en el cementerio todos se murieron. Sí, pero ella tiene miedo. ¿Cómo va a morir? Ah, eso sí, no, no lo podemos decir. Imagínate donde le digamos que ya va a morir quemada en un incendio, o ahogada en una inundación, o aplastada en un terremoto, o con un cáncer, o con un... No, eso no lo podemos decir. Eso es sorpresa. Pero muchos mueren de sorpresa, o de accidente. Así es, yo morí así. Ah, bueno, entonces explícale eso a María para que ella esté tranquila. María, vas a morir de viva. Ahora lo sé porque sabe que voy a morir de viva, porque está demostrado por la ciencia que todos los vivos se mueren. Entonces, ¿aceptas que vas a morir de viva? Ya después de muerta, ¿qué importa si tenías 25 años, si tenías 50, si tenías 80? Ya después de muerta, ¿qué importa eso?
Sí, pero es que todas mis vidas pasadas yo he muerto por intempestivamente. Ay, a lo mejor en esta también, ¿qué problema hay? Nunca, nunca logré formar mi familia como yo siempre he querido. Cuando era Mónica, yo morí siendo niña. Morí a los 16 años. Sí. Bueno, joven. En mi vida pasada, morí un poco mayor, me llamaba Héctor. También morí intempestivamente. No quiero que eso vuelva a pasar. Vea, por lo que acabas de decir, me doy cuenta que de todos modos mueres, con miedo o sin miedo, pero mueres. Entonces, ¿qué sentido Sí. tiene pasar una vida con miedo pudiendo ser feliz si igual vas a morir? Entonces, ¿le quitas ese miedo? ¿O se lo dejas? Problema suyo, si se lo quito, se lo deja. Pero igual se va a morir. Se lo quito. Eso sí, yo estoy de acuerdo con eso, entonces quítaselo. Y donde estaba el miedo, colócale mucha felicidad, que sea la María más feliz de todas las contentas positivas. Y ya que le concediste eso, le quitas también el miedo que él tenía a los bandidos disfrazados de payasos. Porque no eran los payasos, eran los bandidos disfrazados de payasos. Sí. Entonces quítaselo. Le quitas también las tristezas y los enojos para que María quede como nueva. ¿O le das alguna para que haga un llaverito? Ella tiene muchas tristezas. ¿Y qué la ponía triste? Ella no puede lograr ser quien es. Hay algo que la ata. Ay, ¿usted por qué no la desata? Si usted es espíritu, usted puede mirar qué es. Ese algo es muy fuerte. Es mucho más de lo que yo puedo lidiar. Vea, dicen que el más fuerte, dicen, no me consta, es Lucifer. También conocido como el diablo, el chamuco mexicano, Satanás, Belcebú. Dicen que es Sí. el más fuerte. Pues yo lo voy a retar a ver qué tan fuerte es. Yo, Aurelio, colombiano de nacimiento, de muerte todavía no sé. A ti, Lucifer, Satanás, Belcebú, 666, la bestia, amo de los infiernos, como te conozca la humanidad, te reto a que me saques los dientes. Me pegues el COVID, me des rasquiña alérgica por todo el cuerpo, me tuerzas los ojos, me llenes de lepra, me pongas a decir más tonterías de las que he dicho, lo que tú quieras, si es que tienes tanto poder. Pero yo no tengo todo el tiempo para esperar. Yo voy a contar de 1 a 5. Si al llegar a 5 no has logrado nada, ahora que te estoy haciendo quedar mal con María, qué pena. 1. Empieza a pasar el tiempo. Y a ti, Lucifer, Satán, Belcebú, Diablo, Chucho, chamuco, te reto. 2. Sigue pasando el tiempo. Usted creáis que el secretario privado de Dios, que vivió en el paraíso, que ni el paraíso le gustó, se ve que usted tiene un gusto terrible. Ábrele porque sabe que tengo un gusto terrible. ¿Cómo es que se va del paraíso y es que para el infierno? Eso lleno de candela, olor a azufre por todas partes. Y además se viste de negro, pudiéndose vestir con los colores del arco iris. 3. Sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, Satán, Diablo, Chucho, te estoy retando, si es que tienes poder. 4. Se está terminando el tiempo. Bueno, se terminó. 5. No me vuelva a asustar a María. Váyase para la luz más bien.
a que lo terminen de educar allá como a todos los espíritus. Porque usted también es No. espíritu de luz. No, 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 no. No te vas para la Yo luz. quiero estar acá. Yo quiero estar acá con ella. Así, yo sé que ella es bonita, es inteligente, pero en la luz vas a encontrar a los 11.000 vírgenes. No, 11.000. yo quiero estar acá con ella. ¿Y qué es lo que te gusta de ella? Me gusta que es Ah, no, inteligente. eso sí es cierto. ¿Para qué vamos a negarlo que ustedes ya sabemos que es cierto? Sí, pero es que ella tiene algo. No, claro que tiene algo. Cada uno de nosotros tiene algo. Sí, pero tiene algo con lo que se me es fácil estar acá. Ay. Vea, supongamos que sea una debilidad. ¿No le parece que es usted muy abusivo? Supuestamente un espíritu de poder abusar de un espíritu que está en evolución y que usted considera débil. Ese es el poder que usted No. tiene. A mí me gusta estar aquí con ella porque a veces la controla las cosas que ella hace. Vea, a usted lo está necesitando en los infiernos. Usted tiene ese negocio descuidado. Se le van a escapar todos esos que usted tiene condenados. Tranquila. Váyase más bien para allá. Tranquilo, eso está resuelto, ¿Y pero cómo lo resolviste? Contame. Oye, decime la verdad. ¿Tienes muchos políticos allá? no, pero sí mucha gente. ¿Eh? ¿Hay curas Sí, también? mucha gente. Oye, ¿también tienes curas? Ah, no, sí, Sí, algunos. tiene algunos curitas allá. Sí, Oye, algunos. ¿qué más tiene allá en esa candelada? ¿Qué más tengo? Sí. Tengo personas, muchas, muchas personas que se arrepienten de estar ahí conmigo. Claro. Y se le van a escapar. Usted aquí perdiendo tiempo. Usted debe tener allá reinas de belleza. Usted debe tener allá unas mujeres hermosas. Usted debe tener de todo. Sí, pero es que ella tiene algo que a mí me gusta. Ay, pero es que A mí tampoco. me gusta mucho estar con Oye, ella. Lucifer, pero es que tampoco se puede tener todo. Vea, se le van a escapar. Váyase más bien para allá. Entonces, le pide perdón a María y se va a cuidar su negocio. Antes de que se le escape. Después, ¿cómo lo vuelve a llevar allá? ¿Cómo lo vuelve a convencer de que eso allá es muy bueno? Ya le queda muy difícil convencerlos. Entonces le pide. Es que ellos están atrapados ahí, no van a poder No van salir. a poder. Eso es lo que usted. Cambio María está en la luz. O sea, que usted quiere estar Ella en la está en la luz. luz. No, no quiero estar en la Entonces, luz. ¿quién lo Pero es entiendo? que su energía de ella me gusta. Vea, usted se ve que no conoce las pilas de Berretti. Es que si yo no estuviera aquí, ella podría triunfar. Yo no quiero Ay, qué eso. problema, hay que triunfar. A ver, ¿dónde está el problema, Lucifer? ¿Qué problema le ves? Que ella, además de bonita, inteligente, triunfe. No, yo no quiero. Usted tiene muy mal gusto, Lucifer. Vea, vaya a darle una vueltecita y yo le espero aquí. A ver si le están escapando. Mientras yo tomo café, yo le espero aquí. Va y regresa. Dele vuelta al negocio. Sí, algunos están yendo. Claro, no es que usted tiene que descuidar el negocio. Sí, están yendo. Pero ¿por qué se van? Porque no está el jefe cuidando el negocio. Es que negocio donde no está el jefe cuidando, ese negocio puede fracasar. Imagínate el infierno sin Lucifer. Entonces le pides perdón a María y te vas a cuidar tu negocio. Me voy a ir, Entonces, pero voy a regresar. bueno, pero pídale pues perdón. María, perdona a Lucifer, que ya se va a cuidar el negocio. Sí. Entonces, perdona eso.
y llena con mucha luz y con mucho amor el espacio que ocupaba Lucifer. Bueno, Lucifer, me despido. Vete a cuidar lo que te pertenece. Vete en paz. Algún día nos encontraremos en la luz, todos. Yo no creo que me encuentre aquí en Todos, el... todos. Somos gotas del mismo océano de luz. Usted también. Bueno. Bueno. Bueno, Lucy. Porque como ya te cogí cariño, ya me atrevo a decirte Lucy en vez de Lucifer. Bueno, Lucy, vete en paz, sigue tu camino. María, despídete de Lucy. Y ahora sí, llena todo tu ser de amor y de alegría y de éxito, de triunfo. Todo llénalo. Bueno, Mónica, hazle una última revisión a María, a ver si ya está preparada para regresar a disfrutarla. Sí, hay algo acá. Hay una persona que se quiere Comunicar. decirle algo. Pues Sí. pásala. Observa si es la abuelita Ermelinda. Sí, Es que soy yo. yo me di cuenta que eras tú, Ermelinda. ¿Qué le quiere decir a tu nieta linda? Ay. Es que por eso imagino que te llamas Ermelinda, por tu nieta. Sí, le quiero decir de que ella va a lograr muchas cosas en esta vida, que estoy segura de eso. Bueno, me cae. Va a lograr realmente ser lo que ella quiere ser. Oíste, abuela, me caíste bien. Y te voy a Sí. pedir un favor, ya que me caíste bien. Que seas tú la que despiertes enseguida a tu nieta como la más feliz, la más linda, la más inteligente, la más triunfadora de todas. ¿La despiertas tú, sí o yes? Sí. Bueno, abuelita, entonces me despido y procede a despertar a tu nieta. Bien feliz. Hola, Hola. Hola. ¿cómo te sientes? Relajada. En la vida actual tú hablas inglés. ¿Estudiaste inglés? Sí. ¿Y lo aprendiste fácil? Guay. Well, I think I can achieve good a lot of things with that with English. So in the past, I used to practice my English every day and I like it. Okay, good. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las norteamericanas felices, positivas, lindas, inteligentes. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas felices? Sí. Bueno, entonces me despido. Voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. Gracias. Pero antes de cortar la grabación, ¿qué mensaje le quieres enviar a tus admiradores, a tus fans? Ay, bueno, hasta me siento totalmente distinta, siento con otra energía, que realmente si se quisieran hacer una regresión o ese tipo de procedimientos, que lo hagan, que se animen, porque tal vez puede cambiar ciertas cosas de nosotros, ¿no? Para mejor. Bueno, entonces ahora sí suspendo, me despido.